Robinson Osvaldo Ortiz. Así es, bueno, gracias. Julio Luna dice, señoras y señores, a jugar. Arrancan las emociones en el Manuel Ariza. Acá se va a venir entonces el cuadro visitante con la primera pelota hacia el frente. Tiene espacio. Atención que va a venir el centro. Lo hizo por abajo la pelota que llegaba con peligro. Al área. Viene Inestrosa con el cobro al primer palo. Llegaba el cabezazo de Hernández, el argentino que se barre. La tocó Hernández, se mete al área. Acá está Pabría con la jugada otra vez. Álvarez no le alcanzó para sacar. Atención que esta puede ser para Chuapa. Venía con el toque, le quedó a Omar López que saca la zurda. Y para cortar, acá devuelven y esta puede ser. Atención con el doble cabezazo dentro del área. Arriba Camián y Foglia que la trata de despejar. Y ahí por el detalle. Atención que se viene a Chopa, esta puede ser Rivas que va a sacar la derecha, la quiso colocar. Veamos al técnico de Iztapa y atención con esta, se avivó a Chuapa, lo intentaba y Rivas no logra como. Y atención que esta es buena, Marco Rivas con un gran pase. Acá se viene la pelota dentro del área, vamos a ver salir el guardameta, la pelota en la línea. En la raya prácticamente la termina salvando la defensa de los peces Vela, no la logra aprovechar a Chuapa. La domina bien Inestrosa. Puen tiene para dispararla. Lo intentó, pero hay barrida. El rebote sigue siendo para Chopa. Y ahora sí está el primero gol. ¡Gol! ¡Gol de Achuapa! Celebran los cebolleros. Eric Lemus se encuentra con esa pelota en la entradita del área. Remata fuerte y abajo, no logra responder José Carlos García. Y a los 31 minutos de partido en el Manuel Ariza se abre el marcador. Lo está ganando Achuapa 1-0. Me escapa ahorita el nombre que en su momento se hablaba que iba para México. Ojo con esta, se viene el remate abajo. ¡Gol! Chuapa vuelve a pegar el cuadro cebollero a los 36 minutos de partido. Otra pelota que queda ahí en la entrada del área, la agarra muy bien Jorge Escobar, que saca un zurdazo. No puede hacer nada otra vez José Carlos García. Y a Chuapa ya está al frente en el marcador. Mano del mexicano Raúl Arias, que parece que trae el... Hubo fortuna y el rebote le vuelve a quedar y esta puede ser, atención que se viene el tercero, la pelota picada. Hernández y acá la tiene el argentino, se va a meter al área Hernández y esta puede ser para Iztapa, vamos a ver, Rosel que sacó la derecha. El mexicano la va a tocar y el pase es bueno, atención que se puede venir centro por este sector, se quedó ahí Foglia, viene con el toque hacia atrás, está el tercero, Smith. Que se terminó equivocando, Moscoso la perdió y acá se viene el cheque, gran pase y está el descuento, viene el remate, el arquero. Vaya respuesta ahora de García ante el remate del mexicano que sacó la zurda. Acá se va a venir otra vez la posibilidad. Esta puede ser para Iztapa. Zamora dentro del área, toca hacia atrás. Samayoa que se anima, sacó la derecha, la busca Camiani que no llega. Sí lo hace García. Desde la izquierda venía el cabezazo en el segundo palo. Se la pierde Foglia. Cuadro a Chopaneco, atención. Puede venir el centro desde la derecha. Lo estaban intentando el cabezazo. Bueno, por parte de Grajeda. Y pues no pudo y finalmente le va a quedar otra vez a Mejía desde la derecha. Que venía con el centro. Como puede lograr desviar. La pelota la va a buscar desde la derecha otra vez a Chuapa con Lemus. Lemus hizo pasar de largo a Priego. Viene Lemus, la deja Lemus. Foglia que se suma al ataque. La va a dejar ahora con Samayoa. Estaba haciendo la individual Samayoa. Y es buena, atención desde la derecha, viene el centro. No llega otra vez Camián y se queda con del mundo. Pero no sé, creo que parpadeó al final de cuentas Carlos Camiani, que no pudo conectar la pelota, se la perdió frente al arco. Dudó en el último instante y atención porque Julio Luna dice, señoras y señores, esto se acabó. Terminó el partido en el Manuel Ariza. Achuapa en la fecha número 9 está consiguiendo...